Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 43 al 45. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Dios nos llama a servir a aquellos que lo necesitan, a amar como Cristo nos amó para mostrar la infinita grandeza y misericordia de Dios. La hermana Teresa nos recuerda que el amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido, el amor tiene que ponerse en acción, esa actividad nos llevará al servicio. Ese amor tiene que ser demostrado en la misericordia con el otro, en la paz, el perdón. Y sobre todo en el servicio que es darse al otro por amor como Cristo lo hizo. Y nada como mostrar ese gran amor de Jesús a los niños, la creación más pura e inocente de Dios. El pasado 18 de mayo tuvimos la increíble oportunidad de compartir con varios niños de diferentes edades. Y al hablar con cada uno de ellos nos dimos cuenta del inmenso corazón que cada uno posee, con grandes talentos y cualidades. Todos con la esperanza de vivir el amor de Jesús en sus vidas. Compartir con ellos, cantar y jugar nos recordó nuestra niñez y nos volvimos niños una vez más, riéndonos de las caídas al jugar al gato y al ratón, de la emoción de poder escribir una carta a nuestras madres y de la alegría de escucharnos con sus anécdotas y sus más grandes sueños. Compartir con ellos fue vivir el amor de Cristo. Fue mostrarles lo grande que es Dios y cuánto nos ama, porque a eso estamos llamados, a servir y amar como Cristo nos amó, nos ama y nos amará. Y no hay nada mejor como sentir esa alegría de que te digan gracias, que te abracen tan tan fuerte que se te hace un nudo en la garganta, porque sientes su amor y te llenan de paz. El alma de un niño es tan pura y te das cuenta que su más grande sueño es estar con Dios y su familia. Como dice Santa Teresa, somos pequeños instrumentos, pero muchos pequeños instrumentos en las manos de Dios pueden hacer milagros. ¿Y qué milagro más grande que ver a un niño sonreír al compartir, jugar, cantar, orar y mirar al cielo, sabiendo que Dios lo ama y que tiene grandes cosas para él? Sé ese pequeño instrumento de la vida de tus hermanos. Sé el milagro de amor más grande que un niño, un hermano y un amigo pueda tener. Te quiero invitar a que no olvides que estamos llamados a servir y no a ser servidos. A hacerlo como Cristo nos enseñó. ¿Estás dispuesto? Gracias.